Hey, hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Esta vez estaremos haciendo un test para ver cuánto sabes sobre la serie Elite y si eres un verdadero fan de ella. Seguro que si entras a este video es porque te interesa y crees ser el mejor fan de todos. Compruébalo con los resultados. Recuerda que para este test deberás contar todos los puntos que te salgan buenos. Al final del video sabrás el resultado y qué tan fan eres de la serie. Sin más que decir, te recomiendo suscribirte, activar la campanita, si está en rojo debe estar en gris, darle like al video, compartirlo con tus amigos para ver quién es el mejor de todos y quién es el más fanático de la serie Elite. Y recuerda, soy Josué TV. Bueno, primero que todo, tendrás 10 segundos para responder cada pregunta, así que vamos con la primera. Si eres un fanático de la serie Elite, te habrás visto la primera temporada como todos, obviamente, todas las series comienzan por la primera temporada. ¿Quién no se ve la primera temporada de una serie? O sea, no entiendo. Bueno, ahora sí, siguiendo con el video, primera pregunta. ¿A los cuántos años comenzaron a salir juntos Carla y Paul? A, 12. B, 13. C, 14. D, 16. Correcto, la respuesta es 12. Sí, a los 12 años comenzaron a salir juntos Carla y Paul. Lo dijo en un episodio, si no lo viste, está muy mal. Regresa a ver la primera temporada. Segunda pregunta del día. ¿Cómo se llamaba el ex novio de Marina al que Guzmán casi mata de una paliza? A, Víctor. B, Isma. C, Pablo. D, Luis. Correcto, la respuesta es C, Pablo. Tercera pregunta del día. Sí, tercera pregunta. ¿Por qué Samuel, Cristian y Nadia terminaron en Las Encinas? A, se incendió su anterior instituto. B, cerraron su anterior instituto. C, los expulsaron. D, hubo un derrumbe en su anterior instituto. Correcto, la respuesta es D. Hubo un derrumbe en su anterior instituto. Seguimos. ¿Cuál es el nombre de Nano? A, Nacho. B, Fernando. Esteban, Andrés. Correcto, la respuesta es B, Fernando. Presta la atención más a las series cuando te las veas. Préstale más atención. Oye. Continuamos. Ya se me olvidó por qué pregunta. No voy a parar el video para revisar. Sigamos. En el video aquí les pongo el numerito. ¿Cuánto dinero debe Nano a las personas que lo cuidaron en la cárcel? A, 15.000. B, 13.000. C, 30.000. D, 40.000. Correcto, la respuesta es de 40.000. Vaya lío en el que se metió, pobre enano. Pobrecito. Y pobres relojes del papá de Mariana también. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el apodo que recibe Carla en la serie de Élite? A, la Pona. B, la Marquesita. C, la Princesita. D, la Consentida. Estás en lo correcto, la respuesta es la B, la Marquesita. ¿Qué deporte practicaba Andy? A, fútbol. B, tenis. C, natación. D, béisbol. Si elegiste la B, estás en todo lo correcto. Andy practicaba tenis. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el nombre de la ONG que decía estar ayudando Cayetana? A, Smile for the Children. B, Smile for the Children. C, Kids Forever. D, Smile for Kids.
Correcto, es la A, Smile for the Shield. ¿Cuál es el nombre que reciben las bodegas de la familia de Carla? A, Marquesado de Caleruga. B, Viñas de Carla. C, Bodega de Caleruga. D, Don Simón. Correcto, la respuesta es la A, de allí su apodo, la Marquesita. ¿Qué le regala Geray a Carla al invitarla a quedarse en su casa? A, un celular. B, un cepillo de dientes. C, una pijama. D, nada. Exacto, la respuesta correcta es un cepillo de dientes. Si no te sabías esta, pues vuelve a verte la temporada pasada. Sí, vuelve a verte. Te lo recomiendo. ¿Cuál es la comida que comen Samuel y Carla? A, espaguetis. B, macarrones. C, arroz. D, comidas muy caras. Correcto, la respuesta correcta es la B, macarrones. Recordemos que en la tercera temporada, al final, él promete llevarle macarrones siempre. ¿En qué temporada el padre de Omar le echa de casa? A, primera temporada. 2, segunda temporada. 3, tercera temporada. D, nunca lo echó de su casa. Correcto, la respuesta es B, en la segunda temporada. Sí, ya sé que se me deja como ver el suéter, yo sé que lo tiene más para acá. Pero esto cuando me muevo de una vez se me desacomoda, no sé. Como que tiene más para acá. Uy. ¿Para qué universidad ofrecen beca las madres de Polo? A, Harvard. B, Columbia. C, Universidad de Madrid. D, no ofrecen ninguna beca porque Polo no tiene madres. Correcto, si dijiste la B, estás totalmente en lo correcto. Las becas que ofrecen las madres de Polo son a la Universidad de Columbia. ¿Cuántas temporadas confirmadas hay de Élite? A, 2. B, 3. C, 4. D, 6. Si has dicho C, estás en todo lo correcto. Hay 4 temporadas confirmadas, pero aquí entre nos se dice que la 5ª temporada está siendo grabada a la par de la 4ª. ¿Tú qué dices? ¿Es cierto esto? Déjalo en los comentarios. ¿Quién murió en la primera temporada de Élite? A, Marina, hermana de Guzmán. B, Samuel. C, Polo. D, Lucrecia. Si has dicho A, estás en todo lo correcto. La primer personaje en morir ha sido la hermana de Guzmán. ¿Quién ha matado a Mariana? A, Polo con el trofeo mientras estaban en la piscina. B, Lucrecia mientras estaban en su casa. C, Samuel con el trofeo en la piscina. D, ella murió sola de una sobredosis. Correcto, la respuesta es la A. Polo es quien ha matado a Marina. Última pregunta del video. Sí. Vamos a ver, ¿qué tan bien ha sido hasta aquí? ¿Quiénes no estarán para la 4ª temporada confirmada de Élite? A, Lucrecia, Carla, Polo, Nadia, Samuel. B, Lucrecia, Carla, Polo, Ander, Valerio y Geray. C, Lucrecia, Carla, Polo, Nadia, Valerio, Geray y Malik. D, todos estarán en la próxima temporada. Correcto, la respuesta es C.
aunque todas parezcan iguales, no lo son. Si no te supiste esta respuesta, es porque no has visto mi anterior video sobre la serie de Élite, que te la dejaré por aquí en las etiquetas. Así que dale click y ve a averiguarlo. Si has obtenido de 1 a 4 puntos, déjame decirte que no eres fanático de Élite y que te recomiendo que te veas todas las temporadas nuevamente y si puedas responder todas las preguntas. Si obtuviste de 5 a 8 puntos, estás en un rango regular. Así que no te puedo decir que eres fan ni que tampoco lo eres. Así que vete, míratela otra vez y tal vez se vuelva más amable de ella. Si obtuviste un resultado de 9 a 13, eres un gran fanático. Si obtuviste de 14 a 16, eres un viciado en esta serie. Por favor, haz algo por tu vida. O sea, sal. Hay luz afuera. O sea, hay luz afuera. Sí, hay luz. Sal. Corre. Vamos. Ven conmigo. Va. Vamos. Sin más que decir, chicos, deja tu comentario acá abajo en los comentarios de cuánto puntaje sacaste. A ver quién es el más fanático de todos del canal de Josué TV. Y si te ha gustado el video, te recomiendo suscribirte, activar la campanita. Si está en rojo, recuerda, debe estar en gris. Darle like al video, compartirlo con tus amigos y retarse entre todos a ver quién es el más fanático de esta serie. A que seguro eres tú, porque ya viste el video, pillo, te he pillado, ya sé. Hasta aquí el video de hoy. Recuerda, video todos los días a las 8 de la mañana. Y recuerda, soy Josué TV.